Debemos conservar nuestra capacidad de sorpresa, aquella que perdemos cuando dejamos de ser niños. Opuntia ficus indica. Enraizada la diminuta isla de piedra sobre agua. ¿Qué más da si sostiene al águila y a la serpiente? Si del verde la frontera hasta la Patagonia. Corre y se va. Echa el tiro, nadie más. Se va y se corre con la vieja del pozole. No, es corre y se va corriendo. Años atrás, cuando las constelaciones brillaban más que la luna y el ligero aleteo de las hadas aún era audible, existió una niña anacoreta que durante el día oraba con las manos atadas y al apagarse los cielos regaba con su llanto las raíces de los sauces. Una gélida noche de otoño, la niña lloraba mares y desde las raquíticas ramas del árbol, dos recuelas lechuzas la observaban con rencor. La niña lloró hasta dejar sus ojos secos y rígidos. Las repugnantes aves, al ver el cuerpo inerte de la pequeña, descendieron con regocijo. La contemplaron unos segundos y comenzaron a picotear aquel bello e infantil rostro. Después de comer sus deshidratados ojos, intentaron emprender vuelo. Sin embargo, aquellas repulsivas garras y alas respondían con torpeza. Ahora poseían extremidades humanas y en vez de plumas, una hermosa piel de durazno era su vestido. Su esbelto cuello sostenía fulgurantes cabellos ámbar y sus ojos escleróticos, antes negros como la noche, adquirieron un brillo perlado. El alma afligida de la menina había transmutado en aquellos sombríos animales y como regalo, la naturaleza convirtió su inocente cuerpo en un traslúcido cuarzo amatista. ¿Alguien quiere más sustancia? ¿Alguito sólido? ¿Condumio? Thank you.
Oh,